Hola, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de las secuelas de la diabetes. Para eso le pedimos, por favor, al doctor Jorge Santoro que nos atendiera. Y bueno, lo vamos a escuchar a él con atención. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, buenas tardes, Carlos. Como siempre te digo, gracias por difundir todos estos temas que afectan, bueno, al 11% de la población, ¿no? Que es diabética. Somos muchos los que tienen diabetes, y bueno, todo lo que siempre hablamos, cada vez es más precoz. El COVID trajo más casos de diabetes, todavía no se sabe si fue por el mismo virus que lastimó el páncreas, por el reposo, el estrés, pero bueno, aparecieron muchísimo más. Y lo que siempre decimos, que hay que ponerle el objetivo arriba, son los chicos, ¿no? La obesidad cada vez está trayendo más prediabéticos y chicos, cada vez más chicos, 14, 12 años diabéticos. Vos sabés que vos dijiste lo de la obesidad, y yo lo veo en forma recurrente, muchos colegas tuyos en distintos aspectos, hablan de la obesidad. Eso es una mala alimentación, fundamentalmente. Es una mala alimentación. Cuando daba los cursos allá en la Sábato, los que iban y se acuerdan, yo les tenía un, me gusta hacer dibujitos, ¿no? Era una gallinita y abajo unos huevos con diferentes nombres. Entonces los huevos eran presión, diabetes, colesterol. Entonces la obesidad es la mamá de eso, de la presión, de la diabetes y del colesterol. O sea, obesidad que siempre se asocia a sedentarismo y mal comida. Porque cambiamos a comida chatarra, claro. Comida, pero no solo chatarra de ciertas marcas determinadas, claro. Sino chatarra lo que se consume. Ahora todo viene, el cocinero es el timbre, ¿no? Uno siente y los chicos dicen, mamá, llegó la comida. Claro. Y antes era la mamá y la abuela la que hacíamos la comida, que era más sencilla, más simple, con menos contaminantes, no tenían tantos colorantes, conservantes. Yo siempre hablo de los conservantes que tienen todas las cosas que vienen en bolsita. Y bueno, el chico que lleva chisitos, cositas saladas, que es lo que más le gusta, porque le apetece comer eso. Y el papá, bueno, para el colegio, porque por dos cosas. Una, por la rapidez, que todos vivimos corriendo. Y otro, porque si no también es un chico, imagínate que lleve una fruta al colegio. Lo que lo van a cargar. Claro. O sea, se veía muy bien. En nuestra época era natural llevarse una manzana. Una manzana, porque no había, primero no había plata para las galletitas, chocolate, alfajores, que no está mal, no es que no hay que comerlo nunca, pero no todos los días y en todos los recreos. Entonces, llevar una fruta al colegio por ahí para los compañeritos estaría mal visto y sería difícil para ese, para ese nene. Bueno, vamos al tema de hoy. Perfecto. ¿Cómo lo encaramos? Claro, hoy dentro de las complicaciones crónicas, a muchos años, esto aclarémoslo, porque no es que porque yo soy diabético ya voy a tener problema de riñón o problema de corazón, pero bueno, después yo siempre digo a los pacientes, después de muchos años, que por lo menos son 10, de hacer mucho lío con su control metabólico, ahí empiezan a aparecer las complicaciones. La del riñón es una importante. Desgraciadamente, en las salas de diálisis, el 70%, 80% de los pacientes que hay son pacientes diabéticos. Entonces, lo que charlamos siempre es para tratar de, bueno, de bajar ese número, que el paciente entienda, porque siempre decimos lo mismo, no solo yo me controlo bien porque tomo la pastilla, me doy la insulina y me controlo. Si yo no me cuido y no hago la dieta, la actividad física y no entiendo por qué lo hago, me va a lastimar. La nefropatía del paciente diabético, ¿qué sería? El riñón, tenemos dos riñones, todos sabemos. En el riñón hay una parte que se llama corteza, después pondremos unas imágenes para que el paciente se refresque. Y en esa corteza, entre los dos riñones tenemos 1 millón de nefronas. Sería la fabriquita del riñón. La nefrona está compuesta por una parte que se llama glomérulo y otra que es una tubería, que es como la tubería, digamos, después del inodoro, que ya va a eliminar todo lo que nos sirve. Y el riñón tiene varias funciones importantes. El manejo de los líquidos, eso lo entendemos todo. Maneja las sales, sobre todo el sodio,
trata de eliminar el sodio, maneja todo lo que es la acidez, o sea, todas las celulitas, todas las fabriquitas que tenemos en el organismo van a formar ácidos. Cuerpos ácidos, entonces el riñón es uno de los encargados que elimina el ácido. Maneja también la presión y maneja también la formación de glóbulos rojos, porque hay una hormona muy importante en el riñón que se llama eritropoyetina, que como vamos a ver ahora en el desarrollo de esta charlita, cuando nos empieza a bajar la función del riñón, el paciente diabético también se pone anémico, por más que esté bien nutrido, coma bien, porque le funciona la mitad del riñón y esa hormona va a funcionar la mitad. Entonces, el riñón tiene una función importantísima. Cada vez que bombea sangre el corazón, el 20% es para el riñón. Es el riñón que por volumen recibe más sangre por minuto, por todas estas funciones importantes. Y la diabetes mal controlada lo va a ir lastimando. Acá lo que va a subir sobre todo es la urea y la creatinina, que son dos sustancias que se eliminan casi específicamente por el riñón. Entonces, con esos niveles, los médicos nos damos cuenta que ese riñón está funcionando menos y le mandamos a hacer ese famoso análisis de la orina de 24 horas. Porque el riñón, además de todas estas funciones, limpia todas las sustancias que no nos sirven. Todo lo que es tóxico para el organismo se va a eliminar por el riñón. Eso se llama clearance, se escribe. Y ese clearance aproximadamente tiene que tener un valor de 100 mililitros por minuto. Lo vamos perdiendo con la edad, a partir de los 50 años ese clearance va a ir disminuyendo aproximadamente solo por la edad un 1% por año, o sea, a los 60 nos va a funcionar 90, a los 70 nos va a funcionar 80, pero si a eso le agregamos factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión es otro factor que lastima muchísimo al riñón, el tabaquismo es otro factor y sobre todo si tenemos factores de riesgo que serían nuestros padres, ¿no? O sea, hay algo genético también. Y después, dentro de la diabetes, que siempre hablamos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, el diabético tipo 1 o insulino dependiente de joven va a tener un 40% de probabilidad de tener enfermedad renal y el paciente tipo 2 menos, o sea, va a tener un 20% de probabilidad. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de manejar esto? Bueno, primero la información, que es lo que estamos tratando de que lleguen ahora. El buen control metabólico, el que tiene acceso al aparatito y a las tiritas, es fundamental que se mida. Si la obra social les da tiritas, por favor, úsenla. ¿Por qué? Yo me voy a dar cuenta todo el día cómo estoy. Tengo que tener el azúcar lo más cerca de 100. Ya 160 es alto. Lo otro es la ingesta de proteínas. O sea que, ojo con la carne, achura, embutido, fiambre, ¿no? Pero las proteínas también nos lastiman el riñón. Cortito, para que después entendamos cómo es esto, dijimos que cada riñón tenía 1 millón de nefronas y la nefrona dijimos que estaba formada por dos cosas. Uno es el glomérulo, no hace falta acordarse los números, ahora con un ejemplito se van a acordar, y después viene la tubería. El glomérulo, ¿qué es? Es un ovillo de lana, como decía mamá o la abuela, pero es un ovillo no de lana, sino de arterias muy chiquititas que le decimos arteriolas, que miden 5 a 10 micrones. Imaginémonos que ese ovillo de lana, esto sería un hilito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este hilito, este capilar, que es por donde pasa, por un lugar entra la sangre y por el otro sale, está dentro de como si fuera un colador. Y este capilar está abrazado por otra célula que se llama podocito, que tiene la forma de un guante, de cada lado, y lo va abrazando. Y esto, el espacio que queda entre mis dedos, sería como los agujeritos del colador. Entonces, la sangre entra con una presión y sale con un poquito menos de presión. Y acá adentro se forma una presión y va eliminando todo lo que nos sirve. Ese exceso de proteínas que decíamos, que además de que nos puede traer gota,
lo va lastimando a ese agujerito, imagínense, o este espacio que tenemos acá, lo va separando, va haciendo que se nos escapen más proteínas que cada vez van abriendo más esos agujeritos y se empiezan a escapar otras sustancias. Eso, junto con la diabetes que va lastimando a este capilar y lo va haciendo más permeable a esta sustancia, van haciendo que el riñón cada vez vaya cumpliendo su función de limpieza menor. Y se nos va a empezar a acumular cada vez más urea y creatinina en la sangre. De ahí viene la diálisis después. Exactamente. Cuando ese clearance, esa limpieza que hablamos, que lo normal dijimos que aproximadamente 100, que a los 70 años ya era 80, si empieza a bajar, cuando llega ya 40, ya es una alarma. En 30 ya hay que tener muchísimo cuidado porque los médicos tenemos que empezar a ajustar las dosis de muchos remedios. Y hay pastillas para la diabetes que ya las tenemos que suspender. La famosa metformina, la glimepirida, la glibenclamida. Porque, ¿qué pasa? Yo estaba diciendo que el riñón, la función es limpiar de todo, hasta de los remedios. Como funciona menos, un 20%, un 30% solamente, se empiezan a acumular esos otros remedios. Y es como que me quedó el 50% de pastilla hoy, mañana vuelvo a tomar la glibenclamida, la metformina, entonces se me duplicó el efecto y me va a agarrar bajones de azúcar. Entonces a ese paciente ya con 30 lo tenemos que pasar a insulina. Y cuando uno llega a 15 ya hay que ir a diálisis porque ya esas funciones del riñón, por ejemplo, la función de los líquidos, al no poder eliminar líquidos... Doctor, ¿le parece bien que hagamos una pausa? Sí, cómo no. Bueno, hacemos una pausa aquí en Enfoque Médico. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Pausa, enseguida volvemos. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Continuamos en Enfoque Médico, estamos dialogando con el doctor Jorge Santoro. Y hay algo que usted dijo, doctor, al principio del programa, es que con la pandemia aparecieron muchos más casos de diabetes. Exacto. Porque se pudo haber lastimado el páncreas. El virus, bueno, eso también es un llamado de alerta, ¿no? Hay que seguir vacunándose contra el... Sí, bueno, una gran pregunta. Primero, la OMS también disminuyó a todo lo que es control, uso de barbijo, pero no dijo que se acabó la pandemia e incluso pide que se vacune ahora a los adultos de más de 65 años o personas menores que tienen algún problema, hipertensión, asma, diabetes, alguna enfermedad reumatológica, que estén en tratamiento por cáncer, cada 6 meses. Cada 6 meses. La vacuna del COVID desde hace poco hay que darla cada 6 meses. ¿Qué? Y hay vacuna en todos lados, ¿no? Sí, a eso le iba. Es muy buena la vacuna que hay ahora porque es la bivalente, claro. Es moderna, la marca del laboratorio, es bivalente. O sea, ¿qué significa? Que nos van a vacunar contra la vacuna, es la vacuna del COVID de siempre, la que frenó la pandemia. Claro.
O sea, recordemos que la pandemia se frenó porque nos vacunamos la mayoría de la población con la vacuna al COVID. Que no, la mayoría tiene una o dos vacunas. Claro. Cuatro dosis es muy poca la gente que hay. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad, no se terminó la campaña. Es lo mismo que cuando vacunamos a los chicos, que ahora hay menos mamás. Lleven a los chicos a vacunar. Bajaron las tasas de vacunación, que siempre estaban en el 90%, creo que a 70 y pico, no manejo ese dato, pero bajó muchísimo, porque las madres no llevan a vacunar a su chico, como se vacunan contra el sarampión, y bueno, va a aparecer algún día una epidemia de sarampión. Claro. Y esto se puede volver a rebrotar, no es que se terminó. El virus sigue mutando y sigue buscando por dónde entrarnos mejor. Entonces aprovechemos que tenemos esta vacuna que es bivalente, la vacuna del COVID de siempre y la vacuna contra la variante Omicron, que es la variante que ahora está afectando, que si bien es más contagiosa, produce menos problemas. Pero hay que seguir atentos a la vacuna del COVID. Mire, y recuerden una cosa, si en su municipio, por cualquier casualidad, en el distrito, el municipio no puso en marcha un sistema, el Ministerio de Salud de la provincia sigue aplicando la vacuna en todos los hospitales, en los dispensarios provinciales y demás. Así que vaya a vacunarse, busque la forma. Sí, hay que llegar porque ya digo, claro, no hay que hacer cosas. Yo me di cinco ya. Claro, sí, no, yo también voy por la quinta. Claro. Y ahora es cada seis meses. Hay que acercarse solamente a la sala para además, no tienen contraindicaciones y no tiene. A mí nunca me dio fiebre, algunos le dio fiebre, algunos le dan mucho dolor muscular, dolor de cabeza, pero algunas personas. Bueno, y además yo quiero agregarle algo al doctor, que va a estar de acuerdo conmigo. Aproveche y dése la de la gripe también. Claro, perfecto. Porque se puede dar las dos juntas, una en un brazo y otra en otro. Y ya está. Y ya que estamos con vacuna, pacientes que estamos hablando de diabetes, por favor la vacuna antitetánica. Porque la mayoría de diabéticos somos adultos. Y la antitetánica no solo, es para el tétano, todos lo sabemos. Pero uno siempre piensa en una herida tetanígena, o sea, un pie, algo. No, para sacarme una muela me sirve. Me tuvieron que hacer una pequeña cirugía, un granito, sirve la antitetánica. Son cosas que nos vamos olvidando. Pero son enfermedades que todavía son prevenibles y sigue habiendo casos de tétanos, muy pocos, y siempre, por desgracia, la mayoría son diabéticos porque por el famoso pie diabético que ya hablamos, y ahí empieza una herida tetanígena que lo contaremos otro día. En otro día. Bueno, doctor, volvamos al problema que estábamos hablando. ¿Cómo lo encaramos? Bien, esto como todo. Primero, informarse, preguntarle a médico. No hace falta entrar a internet porque uno ya no sabe qué leer y claro, no entiende, se va a asustar más. La presión, controlar la presión. El paciente que ya el médico le avisó, le dijo alguna vez, mire, su riñón está funcionando un poquito menos. Entonces, ese paciente menos de 12.8, ya 12.8 es un poquito alto para él. La diabetes, controlar su glucemia, si tiene el acceso a las tiritas, controlarse. Tratar de tener la hemoglobina glicosilada lo más cerca de 7. Eso es fundamental. Cortito, te cuento, en el año 93 se hizo un estudio cuando aparece esta famosa hemoglobina glicosilada, que es la que nos da el promedio de los tres últimos meses. Hacen un estudio en pacientes diabéticos, entonces la mitad se controlaban bien, 4 o 5 controles por día con nutricionista, profesor de educación física, bla, bla, y el otro seguían sus diabéticos controlándose como siempre, hacían la dieta como podían, qué sé yo. Generalmente un estudio dura un año, ahí se termina, salen las conclusiones. No, este lo tuvieron que parar a los 3-4 meses, porque se daban cuenta que los pacientes que tenían la hemoglobina glicosilada lo más cercano a 7 casi no tenían complicaciones. Y el otro grupo tenían complicaciones mucho más importantes y antes de lo que le tendría que tocar. Entonces, fíjense en siempre el valor de la hemoglobina glicosilada. Y lo que yo le digo a los pacientes, el problema no lo tiene el papelito del laboratorio con 300 de glucemia, 188, 250, lo tiene uno. Entonces,
la presión, mantener la glucemia, desde ya no fumar, porque cuando uno fuma, en este famoso ovillo que dijimos de sangre, que por un lado entraba una arteria y por otro salía, el cigarrillo cierra la salida. No es que la cierra todo, pero al cerrarla aumenta la presión que está acá y lo lastima al glomérulo, ¿eh? 20 minutos cada cigarrillo, además no sube la presión. Mantener una dieta con poca sal y las proteínas. No es que no tienen que comer proteínas, sino lo van disminuyendo. Si llegan a un valor de ese clearance, de esa limpieza de 30 mililitros por minuto, ya van a estar en tratamiento con un nefrólogo y con una nutricionista, y ahí sí, ya les empiezan a bajar la cantidad de proteínas que pueden comer por día, que va a ser 3 más o menos hamburguesitas, el tamaño sería, de carne roja por semana, porque si no, eso le lastima más el riñón. Bien, y los que variamos la dieta, los que comemos muy poca carne roja, pero comemos pescado, pollo, cerdo. No, el cerdo también sería, es carne roja, es carne roja, es blanca, pero es proteína animal. Ajá. Si bien el pollo actual tiene muy poca proteína, porque la mayoría del pollo de ahora está inflado. Y el pescado es bueno, sobre todo el pescado de mar, el pescado frío, porque tiene omega 3. Es un poquito más grasoso, no tiene tanta proteína como la carne roja, que es la que más nos lastima. Bueno, pero nosotros vivimos igual con poca carne roja. No hace falta. O sea, el ser humano, porque ahora hay muchas pacientes, las madres me traen las chicas a veces porque se hacen vegetarianas, veganas. El ser humano necesita igual comer un poco de carne, porque hay unos 3 aminoácidos. Una proteína está formada por aminoácidos, que es como si fuera el rosario que de la iglesia, no me acuerdo cuando dicen el rosario a las mujeres. Entonces, cada uno de esos son aminoácidos, y hay 3 aminoácidos que nuestro organismo no lo puede formar de las verduras, de los azúcares, de las harinas. Necesitamos comer, desgraciadamente, carne roja, aunque sea escasa, pero de vez en cuando. Muy bien. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vamos a volver a hablar en algún momento también del pie diabético. Correcto. Sí. Y seguir insistiendo sobre la necesidad de los controles, porque yo veo que lo que usted ha insistido es en la necesidad de que autocontrolemos nuestras cosas. Y siempre le digo, es la jubilación que uno va a disfrutar cuando sea mayor. O sea, si yo me cuido, empecé a los 30, 40 años con diabetes, o los chicos que empiezan 5, 10, 15 años, y bueno, yo voy a estar mejor, voy a tener mejor calidad de vida, lo voy a pasar mejor cuando sea mayor. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A usted también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que este programa usted lo puede ver hoy, que lo estamos estrenando, lo puede ver luego en las repeticiones de este mismo canal, y si no, lo puede ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. En pantalla usted tiene las direcciones de correo electrónico, correo postal y telefónica, a las cuales nos puede hacer llegar sus consultas, sus críticas, sus inquietudes, sobre todo por algún tipo de programa que le interese ver, y por supuesto el saber que usted nos está siguiendo ya desde hace 17 años. Gracias, mi nombre es Carlos Siniscalchi y los espero la semana próxima.